En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Carlos. Yolanda Casco y Julio Delía eran jóvenes. Tenían 31 años. Debido a la persecución política en Uruguay, tuvieron que exiliarse en la Argentina. Fruto de la pareja, Yolanda estaba embarazada. En diciembre de 1977, azarosamente, un operativo represor los alcanzó. Atravesando el octavo mes de gestación, ambos fueron secuestrados. Yolanda fue trasladada al centro clandestino de detención Pozo de Banfield. Allí dio a luz a un varón. Sus padres continúan desaparecidos. El bebé fue apropiado. Recuperé mi identidad a los 17 años y recién a los 27 hice propia mi historia. Es como que era una historia que le había pasado a mi papá y a mi mamá y no a mí. Y fue recién cuando yo viajé solo a Uruguay en una charla con mi abuela en el living de su casa. Ya teníamos una relación muy linda, pero yo necesitaba que me vuelva a contar. Agosto de 1994. Un grupo de nietos recuperados visita a un joven que rechaza los análisis genéticos. Abuela sospecha desde hace muchos años que se trata de un nieto apropiado. Finalmente la comitiva lo convence y acepta efectuarse el estudio. Se confirma, es el hijo de Yolanda y Julio, Carlos Delía Casco. Si hay algo que a mí me hizo mucho daño es la mentira, el ocultamiento. Entonces, si hay algo que trato de hacer siempre es de ir con la verdad, ir de frente, decir las cosas como son, difíciles, pero de frente. La verdad siempre te libera y siempre te hace bien. Hoy claramente me doy cuenta que el apellido que tienen que llevar mis hijas, el apellido que llevo yo, es el que corresponde, Delía Casco. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo.